Bienvenidos a Sum F7. En esta ocasión continuamos con nuestro análisis a uno de los estudios más exitosos en la historia del séptimo arte. Las técnicas que utiliza Pixar en cada una de sus películas son dignas de admirarse y profundizaremos en ellas a lo largo de este video. Antes de continuar, nos gustaría invitarlos a apoyarnos en Patreon y a seguirnos en Instagram para que puedan acceder a contenido exclusivo del canal. Sin más preámbulos, comencemos. La principal característica de la compañía reside en su trabajo con el guión. Durante la producción de Las aventuras de André y Wally B., Catmull descubrió que la historia era más importante que la animación misma. En sus palabras, lo que define a una excelente animación es que cada personaje de la pantalla te haga creer que es un ser racional. Esta frase no solo se traslada al trabajo mismo de cada animador, sino que está íntimamente relacionado con la construcción de los personajes y la trama en la que se desenvuelven. Antes de entrar de lleno en el proceso de escritura de los guiones, valdría la pena destacar que para fomentar el desarrollo creativo de cada uno de los elementos que elaboran en la empresa, Steve Jobs diseñó el edificio para que contara con espacios en común en donde trabajadores de diferentes rubros se encontraran constantemente, propiciando la colaboración entre todos. Y es esa palabra la que define el estilo de trabajo del estudio, colaboración. Catmull y compañía favorecen la participación activa de todos los elementos del crew sin importar jerarquías. Esto contradice toda enseñanza de trabajo dentro de una filmación, que indica una serie de rangos en donde algunos miembros del equipo de rodaje no pueden hablar directamente con el director o con otras personas que no pertenezcan a su departamento. En Pixar, los animadores pueden increpar al director, cuestionarlo y, por supuesto, ofrecer soluciones ante conflictos en un entorno específico que se da durante reuniones entre los animadores y directores de la cinta en turno. A este sistema horizontal de trabajo lo bautizaron como Brain Trust, en donde aplica la máxima de que varias cabezas piensan mejor que una. Según Catmull, es valioso porque amplía tu propia perspectiva, permitiéndote mirar, al menos brevemente, a través de los ojos de los demás. Este sistema fue implementado por primera vez durante la producción de Toy Story, por un grupo reducido y selecto de colaboradores que a la postre serían algunos de los directores más importantes del estudio, entre los que se encontraban John Lasseter, Pete Docter, Andrew Stanton y Lee Unkrich. El Brain Trust consiste básicamente en que el guionista presenta los momentos clave de la historia, y mientras avanza, cualquiera de los presentes a la reunión puede interrumpirle para cuestionarle acerca de por qué tomó la decisión de escribir así la escena. Evidentemente, cada uno de los miembros de la reunión está facultado para ofrecer una posibilidad para mejorar el guión. Durante estas juntas, se reescriben escenas, se corrigen errores que el director no tenía ni siquiera en mente. La clave es eliminar las jerarquías,
al menos durante las reuniones, y lo más importante, decir la verdad sin modificar nada de lo que se piensa. La franqueza es el valor fundamental para mejorar la animación. En Pixar se deshacen de los egos, ya que comprenden que lo principal es el resultado. Es decir, la película como un conjunto. Todos están tripulando el mismo barco. Por lo tanto, deben ser empáticos. Directores y guionistas deben estar abiertos a las opiniones de los demás. No quiere decir forzosamente que un gran número de personas escriban el guión o dirijan el filme. Simplemente se trata de ofrecer soluciones ante baches creativos. Quizás las palabras de Ed Catmull sean más claras al respecto. Es difícil, pero en una empresa creativa es la única manera de garantizar la excelencia. La meta de Pixar, según el propio Catmull, era que las técnicas que implementan en la empresa trasciendan a sus líderes, formar una cultura creativa más que el propio ejercicio de hacer películas. Durante la fusión de Pixar con Disney, implementaron el Brain Trust en la Casa del Ratón, solo que lo rebautizaron como Story Trust. Sin duda, es uno de los métodos más interesantes en lo que a narrativa refiere, pero que para ser implementado requiere de humildad. Ejemplos de cómo influyó el Brain Trust en algunas de las cintas más importantes de la compañía sobran. En Buscando a Nemo, Andrew Stanton buscaba incorporar una estructura no lineal para contar la película. Sin embargo, durante una sesión de Brain Trust, y tras ser cuestionado por algunos de los miembros que conformaban la reunión, descubrió que dicha estructura no funcionaba, así que la corrigió. Y el resto es historia. Al Brain Trust habría que añadir una política de 8 pasos que siguen fervientemente para lograr el éxito que obtienen en cada una de sus películas. Esa lista está constituida por los siguientes puntos. Número 1. Visionados diarios. Son parte fundamental de la manera de trabajar de Pixar. A diario hacen revisiones de los progresos de la animación en turno. Funciona de manera similar al Brain Trust. Y se hacen para recibir feedback. Según Catmull, son clases magistrales de cómo mirar y pensar con más amplitud la película. El objetivo es crear la mejor animación posible. Número 2. Viajes de investigación. En las oficinas de cada uno de los animadores hay decoraciones de la película en la que están trabajando. Referencias por doquier que les ayudan a conformar el estilo y carácter del filme. Para Lasseter, es obligatorio que todos los miembros del crew sepan de qué va lo que están haciendo. La investigación es poderosa, ya que otorga pequeños detalles en cada una de las animaciones y son una guía para adentrar al espectador en el universo que están creando. Por ejemplo, durante la preparación de Ratatouille, algunos miembros del crew fueron a Francia a cenar en restaurantes con estrellas Michelin. Visitaron cocinas y entrevistaron a reconocidos chefs. Por supuesto, también visitaron las alcantarillas de París. Todo ese trabajo de reconocimiento quedó plasmado en la película. Se transmite al público una sensación de realidad. Según Lasseter, el fin es alcanzar un microdetallismo. Conocer por dentro y por fuera el filme lo impregna de confianza y autenticidad. Ningún detalle es demasiado pequeño. Número 3. El poder de los límites. A veces, ese anhelo de calidad conduce a los animadores a un estado irracional en el que buscan llenar de detalles cada plano innecesariamente. Es por ello que los directivos de Pixar ponen límites a sus animadores para facilitar dos cosas: respuestas creativas y terminar todo en tiempo y forma. Número 4. Integrar tecnología y arte. Como lo mencionamos en nuestro video pasado, el mantra de Pixar radica en ese binomio, que conduce a innovar constantemente. Un ejemplo de ello es la herramienta Review Sketch, que es un software que diseñaron para ofrecer a los directores un lápiz digital para dibujar directamente por encima de una imagen para corregir aspectos con los que no están conformes. Los bocetos y correcciones se guardan y los hacen accesibles en línea a cualquiera que necesite consultarlos. Una vez más, el adelanto tecnológico surgió de una necesidad artística. Número 5. Experimentos cortos. Los cortometrajes que hace la compañía les sirven para hacer nuevos descubrimientos con un costo relativamente bajo, innovar de manera que no arriesguen mucho capital. Por ejemplo, en el cortometraje Gary's Game, mejoraron el diseño de los personajes humanos,
que hasta ese momento siempre tenían un papel secundario porque no sabían cómo hacerlos correctamente. Trabajar en cortometraje le da mayor experiencia al equipo y crea una relación más profunda entre ellos. Dado que no tiene un valor comercial, se entiende que en estas producciones lo importante es el descubrimiento y la experimentación. Como dijera John Ramft, uno de los miembros más destacados del equipo, es mejor sufrir accidentes con trenes en miniatura que con los reales. Número 6. Aprender a ver. En este caso, la consigna es discriminar elementos de distracción. Mirar lo que nadie mira a través de técnicas que enseñan a sus animadores para solucionar creativamente las escenas e implementarlas para solucionar problemas. Número 7. Evaluaciones finales. Una vez que terminan una película, lo someten a un riguroso proceso de evaluación para determinar qué funcionó y qué no. Medir lo bueno, pero sobre todo lo malo, con la particularidad de que no modifican el resultado final. Número 8. Aprendizaje continuo. Este es quizá el punto más importante porque es de formación. Todo comenzó con un plan que diseñaron para dar tutorías a directores que apenas empezaban. La consecuencia fue la fundación de la Universidad Pixar, en donde dan clases a jóvenes y a los trabajadores de las empresas en diferentes rubros, obligándolos a relacionarse y enseñándoles a respetar el trabajo de sus colegas. Lo importante para todos es que entren a una dinámica de aprendizaje continuo que les permita abrirse a cosas nuevas, lo que permite que el estudio se renueve constantemente. La razón por la que los guiones de Pixar son casi perfectos es porque permiten la multiplicidad de voces, porque se deshacen del ego y entienden que lo importante es el resultado, y porque siguen fervientemente cada uno de sus 8 pasos. Estos son los secretos que resguarda el estudio y que valdría la pena implementar en distintas cinematografías alrededor del mundo. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué les parece esta metodología de trabajo? ¿Qué otro tema les gustaría que analizáramos? Estén pendientes para nuestra tercera y última entrega. No olviden suscribirse, compartir, regalarnos un like, activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video, apoyarnos en Patreon y seguirnos en Instagram para que puedan acceder a contenido exclusivo del canal. Y para más información sobre cine y fotografía, visitar sumef7.net. ¡Hasta la próxima!